Venga, esto vale. Oli. Podemos hacer más, como si fueran un echar un poquitín de grasa. Ahí vale, ya la vale. Tienes, ya la tienes, ¿vale? Tarta. Con la temperatura que tenías antes te vale para echar, ¿vale? Y ahora estamos, echa un poquitín. Échale, a ver. Mira, mira, yo creo que te va a dar para dos. Ahí vale, y ahora mírame. Te va a ser chiquitina esta, es lo que te decía antes. Lo que tienes que hacer es un crema chiquitín. En vez de llevarlo a todos lados, intentar llevarlo a hacerlo lo más redondito posible. Y ahora vas teniendo cómo se está por hora, fíjate, porque tiene mucho aceite, se está friendo. Entonces aquí ya se te, lo tienes que tener ya casi suelto, ¿vale? Una bolsita con la receta. ¿Vale? Mira, 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 está bien, ¿eh? Hacer una clase. ¿Vale? Cuando ves que te están saliendo burbujas y se sale mucho humo, el humo da señal de que algo pasa. Vamos a dejar la mano. ¿Vale? Y si el humo huele un poquitín a chamusquina, es que algo, se está quemando, ¿vale? Bueno, está marrantito. Lo ha hecho, pero bueno. A lo mejor eso no está muy bien, ¿vale? Hace falta que lo pongas. Es lo último. Hola, buenos días a todos. Aquí estamos en Encarterri Fest, la cofradía de la Puchera de Balmaseda. Me llamo José Luis, pertenezco a la cofradía, así como mi hermano Borja, Rafael Urón, que es uno de los apodos, como los dos pizarrines que somos, pues los que nos dedicamos, o con otro tipo más de gente que también se dedica a hacer estas cosas. Hemos venido aquí a Zalla a hacer una exhibición de lo que es la Puchera de Balmaseda, por aquella tradición que empezó en el año 1890, cuando el ferrocarril de la línea Bilbao-León comenzó su andadura. Entonces había un problema logístico de comida, que había que preparar algún sistema para poder comer. Eran muchas horas de conducción y entonces maquinistas y ayudante maquinista idearon una puchera
que se hacía en la misma máquina, a través del vapor de la misma máquina, con un serpentín, conectaba y hacías tu cocido, no solamente de alubias, sino de algún otro tipo de cocido. Lo tradicional, si es verdad, que son las alubias en esta zona de aquí de Vizcaya. A partir de ahí, tanto en Cistierna como en los talleres de Balmaseda, empezaron a confeccionar lo que hoy conocemos como puchera y olla ferroviaria. Esto no quiere decir de que es una cosa propia nuestra, sino que existen otro tipo de museos, tanto en Francia, Portugal, allá donde ha habido ferrocarril, hay este tipo de sistemas de cocción para la comida de esta gente que estaba en el ferrocarril. De ahí que, a partir de ahí, con los años, en Balmaseda se organiza el primer concurso, que es en el año 1971, donde se realiza el primer concurso de pucheras. Unas cuadrillas aficionadas, con esa copia de la gente del ferrocarril, se dedican y empiezan a hacer concursos año tras año, hasta que en el año 2017, si es bien, la cofradía de la puchera entra en acción. Esto es como una cocina lenta, slow food, que siempre hay que mejorar, ¿no? Entonces, por eso, la creación de esta cofradía es un poco en esa versión de mejorar, purificar y gestionar el sistema de cocción y posterior cata. Posteriormente haremos una cata comentada de las diferentes alubias que se están confeccionando hoy aquí, sobre las dos y algo de la tarde, y posteriormente se dará una degustación aquí, ¿eh? Entonces, como podéis ver, se van a hacer diferentes tipos de alubias, que es lo que se está haciendo, y se va a dar a conocer en cuanto a texturas, formas, colores, sabores, todo dependiendo del género que hemos traído para este evento, ¿eh? Como puedes comprobar, esto es una visual perfecta en cuanto a color, formas, tamaños, proporciones. ¿De acuerdo? Sí, bueno, mejores serán los sabores luego a posteriori. Y poco más que decir. Esta es una alubia de Tolosa, tolosana, es una alubia pinta. De ahí que el color sea un poco más clarito que lo que acabamos de ver en las otras dos pucheras. Así que, a lo dicho, pues poco más. Esperamos veros, que degustéis aquí un poquitín este gran sabor y gran producto que son las pucheras de Balmaseda, ¿eh? A la cual invitamos a todo el mundo a que participe y pueda venir a degustarlas. ¿De acuerdo? We'll be right back.
madura siempre va. Perderme en tus brazos, dulce locura, mi droga más dura. ¡Alto! Vamos, engañarnos, diré mi cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, mi droga más dura. Engañarnos, dime mi cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, mi droga más dura. Vamos, engañarnos, dime mi cielo, que esto va a durar siempre.